Buenos días. Hola, buenos días, Freddy. Buenos días, sí. Bienvenidos todos a este bloque de conferencias por parte de la Facultad de Química y Farmacia. Mi nombre es Freddy Rodríguez, seré el moderador de esta charla que dará el doctor Juan, que lleva por título, permítanme un segundo. The use of diffuse filament fabrication for the develop of the pharmaceutical and develop service. Antes de comenzar, daremos unas pequeñas indicaciones que todo el mundo apague su micrófono, ¿verdad? Las preguntas serán claras al final de la presentación. Cada interrogante se detallará en el chat de plataforma y deben de ser dirigidas a mi persona, ¿verdad? En este momento voy a presentar al doctor Juan Domínguez leyendo su hoja de vida. El doctor Juan Domínguez es de nacionalidad española, es licenciado en biología por la Universidad de Sevilla, España, posee un máster en educación con especialidad en la enseñanza de la biología de la Universidad de Sevilla. Asimismo, tiene un máster en alimentos, biotecnología, industrial y ambiental de la Universidad Pablo Olaive de Sevilla, España. Posee un doctorado internacional en Ingeniería Química de la Universidad de Córdoba, España. Cuenta con una estancia de investigación en el Centro de Investigación Técnica de Finlandia, en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad también de Girona. Posee una amplia experiencia en participación de proyectos de investigación, de enseñanza e investigación. Es miembro de la Sociedad Aplicada de Microbiología de la Red Nanocelia del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITEC, autor de 37 publicaciones de alto impacto de diferentes journals y actualmente es investigador postdoctoral de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Queen's en Belfast, Reino Unido. Sea bienvenido, doctor Domínguez, y procedemos a escuchar sus charlas. Buenos días o buenas tardes a todos, según donde estéis. Muchas gracias, Freddy, por tu presentación. Y como bien has dicho, nada, voy a hablar sobre el uso de la impresión 3D, concretamente de la técnica de modelado por deposición fundida, para el desarrollo de dispositivos médicos y farmacéuticos. Entonces, bueno, para esta presentación he escogido algunos de los trabajos que hemos realizado recientemente en nuestro laboratorio,
para así plasmar el potencial de la impresión 3D en el desarrollo de estos dispositivos médicos y farmacéuticos. En primer lugar, me gustaría empezar hablando de este trabajo en el que se desarrollaron materiales compuestos con propiedades antioxidantes a partir de peleas y lípidos para el desarrollo de aplicaciones biomédicas como, por ejemplo, apósitos para heridas. El interés en el proceso de fabricación aditiva, también conocido como impresión 3D, para el desarrollo de aplicaciones biomédicas y farmacéuticas, se ha visto sustancialmente incrementado en los últimos años. Según la American Society for Testing Materials, existen actualmente 7 tecnologías diferentes de fabricación aditiva. En esta diapositiva vemos también cómo se incluyen una octava que sería lo que comúnmente se denomina como el bioprinting. Entre las diferentes tecnologías de fabricación aditiva, la de moldeado por deposición fundida o también conocida como FDM por sus siglas en inglés, es una de las más usadas. En esta tecnología, un filamento formado por una matriz polimérica es calentado y extruido a través de una pequeña boquilla para posteriormente solidificar sobre una placa o plataforma que puede o no estar calefactada. Los principales beneficios de esta técnica son el bajo coste, su alta velocidad y flexibilidad, así como la simplicidad del proceso. Sin embargo, la apariencia final en capas, así como el limitado número de materiales, el termoplástico unido a la baja calidad de la superficie de los materiales fabricados, son algunas de las desventajas que esta tecnología tiene. Uno de los materiales más usados dentro de la tecnología FDM es el peleado ácido poliláctico. Esto se debe principalmente a su excelente procesabilidad durante la extrusión, a su alta resistencia mecánica y a su bajo coeficiente de expansión térmica. Además de esto, el PLA es un polímero renovable, biodegradable y biocompatible. Por tanto, estas propiedades lo convierten en un material ideal para el desarrollo de aplicaciones biomédicas y farmacéuticas. Una de las posibles estrategias para mejorar las características de este polímero es la incorporación de moléculas que contengan propiedades antioxidantes. La incontrolada producción de radicales libres y especies reactivas de oxígeno se suele relacionar con el inicio de algunas enfermedades como artritis reumatoide, arteriosclerosis o cáncer. Por tanto, el desarrollo de materiales antioxidantes puede ayudar a reducir la concentración de este tipo de compuestos. Además, se sabe que el exceso de especies reactivas de oxígeno evita la cicatrización de las heridas. Por todo ello, el uso de compuestos antioxidantes es una forma de controlar el estrés oxidativo producido en las heridas, acelerando así el proceso de cicatrización de estas. Un compuesto natural y renovable con propiedades antioxidantes y antimicrobianas es la lignina. Esta biomacromolécula es uno de los 3 componentes principales de la biomasa lignocelulósica, junto con la celulosa y la hemicelulosa. La biomasa lignocelulósica representa la principal fuente de materiales renovables en el planeta Tierra. Y, como ya hemos dicho, la lignina es... Perdón. La lignina es el segundo polímero natural más abundante después de la celulosa. Esta se encuentra en la mayoría de las plantas terrestres en un rango que va desde el 15 al 40% en peso seco, dependiendo del tipo de planta o inclusive del tipo de tejido dentro de una misma planta. Solo el 2% de la lignina que se genera en las diferentes biorefinerías es usada para la producción de productos de alto valor añadido. Por tanto, debido a su alta disponibilidad y a sus propiedades antioxidantes, la lignina posee un alto potencial para el desarrollo de aplicaciones farmacéuticas y biomédicas. Por todo esto, el objetivo de este primer trabajo fue la formación de un material compuesto por PLA y lignina para crear un filamento que pueda ser usado para el desarrollo de aplicaciones biomédicas a través de la tecnología FDM, como por ejemplo apósitos para heridas. El método que se usó para recubrir los peles de PLA o ácido poliláctico con lignina ha sido previamente publicado. Básicamente, lo que hacemos con este protocolo es que los peles de PLA se cubren con una pequeña cantidad de castor oil, se voltean y a continuación se colocan en un nuevo falco donde se añade el fármaco compuesto bioactivo que se desee, como por ejemplo, en este caso, la lignina.
Tras este paso, se vuelve a voltear para promover que la superficie de los peles quede totalmente recubierta con dicho compuesto. Estos peles recubiertos de lignina fueron extruidos para así preparar los filamentos que se van a usar para la impresión 3D de los diferentes materiales. En esta diapositiva se aprecian claramente los peles de PLA recubiertos de lignina y o tetraciclina, ya que, como se comentará más adelante, este antibiótico se usó para la obtención de propiedades antimicrobianas por parte de estos materiales. Tras este proceso de recubrimiento, dichos peles fueron extruidos para así preparar los filamentos, como se observan aquí en la diapositiva, con diferentes concentraciones de lignina que se van a usar para la impresión 3D de los diferentes materiales, que en este caso concreto serán rejillas que se podrían usar como apósito para heridas, como ya hemos comentado anteriormente. Entonces, estos materiales compuestos fueron posteriormente caracterizados, como se observa en esta diapositiva. Tanto los filamentos como los materiales impresos en 3D presentaron una clara homogeneidad sin la presencia de agregados, lo que confirma una buena distribución de los materiales usados, PLA, lignina y tetraciclina. Además, se observa claramente cómo los filamentos y los materiales impresos tuvieron una tonalidad más oscura al incrementar el porcentaje de lignina. Al evaluar las propiedades térmicas, igualmente se observó una reducción de la temperatura de transición vítrea tras la incorporación de la lignina, lo que nos indica que se ha producido algún tipo de interacción entre la lignina y el PLA. Sin embargo, no se observó ninguna alteración en la temperatura de fusión tras la incorporación de esta biomacromolécula, lo cual supone, a su vez, una gran ventaja a la hora de trabajar con la FDM. Bien, por otro lado, se evaluaron las propiedades antioxidantes de estos materiales impresos en 3D y, como se observa en esta primera figura, estos materiales compuestos por PLA y lignina ofrecen una óptima actividad como capturadores de radicales libres. Los materiales basados en PLA o PLA más castor oil no mostraron ningún tipo de reducción en la concentración de DPPH con respecto al tiempo. Sin embargo, como se observa en esta gráfica, los materiales compuestos por PLA y lignina mostraron una alta actividad como capturadores de radicales libres, ya que el contenido en DPPH disminuyó con respecto al tiempo. Esto indica que la presencia de lignina provee una excelente actividad antioxidante en dichos materiales. Como era de esperar, los materiales que poseen un mayor contenido en lignina mostraron una mayor actividad antioxidante. Con respecto a las propiedades antimicrobianas, como se ha publicado en numerosas ocasiones, la lignina posee por sí misma propiedades antimicrobianas. Sin embargo, en este estudio, debido bien a la baja proporción de lignina que contienen dichos materiales, hasta un máximo de un 3%, o a la forma de producción de estos a través de impresión 3D con la tecnología FDM, los materiales compuestos por lignina no presentaron ningún tipo de actividad antimicrobiana. Sin embargo, la incorporación de tetraciclina produjo una reducción significativa de la adhesión bacteriana utilizando Staphylococcus aureus como microorganismo modelo. La tetraciclina, como bien sabéis, es un antibiótico y por ello es capaz de reducir el número de bacterias que se pueden adherir a la superficie de dichos materiales impresos en 3D. Bien, pues como se ha comentado previamente, estos materiales con propiedades antioxidantes pueden ser extremadamente beneficiosos para aplicaciones biomédicas, como por ejemplo apósitos para heridas. Debido a esto, se prepararon diferentes diseños de rejillas a partir de filamentos compuestos por PLA y lignina, como se observan en esta diapositiva. Estas rejillas se usaron para evaluar la permeabilidad de un compuesto cicatrizante y antioxidante como es la curcumina a través de estas. Como se observa en esta primera figura, el diseño de la rejilla que contiene la mayor dimensión de malla, 1,5 milímetros, sirvió para retrasar la liberación de la curcumina en comparación con el experimento control, que fue representado únicamente por un film de curcumina. Y bueno, en este efecto se incrementó al reducir la dimensión de malla a un milímetro, como podemos observar en la segunda figura. Además de esto, se probó que también se puede modificar la liberación de la curcumina añadiendo un film soluble de PBA a este dispositivo y así conseguir una liberación más sostenida.
Bien, pues las principales conclusiones de este trabajo, de este primer trabajo que estoy presentando, son que la combinación del PLA y lignina representan una buena estrategia para la obtención de biomateriales con propiedades antioxidantes a través de la impresión 3D. Este mismo método puede ser usado para la incorporación de diferentes compuestos como antibióticos, mostrando una reducción efectiva de la adhesión de microorganismos en la superficie de dichos biomateriales. Este material compuesto, formado por lignina y PLA, se puede emplear para la fabricación de apósitos para heridas y liberación de compuestos bioactivos de manera sostenida. A continuación, voy a seguir hablando de otro trabajo en el que se llevó a cabo el diseño y desarrollo de una nueva generación de implantes vaginales con forma de rejilla para el tratamiento de patologías que afectan al suelo pélvico, igualmente que el trabajo anterior, con la ayuda de la impresión 3D y concretamente con la tecnología de la FDM. Pues bien, en primer lugar, me gustaría empezar hablando un poco sobre los antecedentes que motivaron el desarrollo de este trabajo. Las patologías del suelo pélvico, como el prolapso de los órganos pélvicos o la incontinencia urinaria, afectan a las mujeres a nivel mundial, especialmente aquellas que están por encima de los 40 años de edad. Estas patologías pueden llegar a reducir la calidad de vida de dichas mujeres a nivel social, sexual, físico y psicológico. El suelo pélvico está compuesto por ligamentos, músculos y tejido conectivo, los cuales dan soporte a los órganos pélvicos. Entonces, el prolapso de los órganos pélvicos o la incontinencia urinaria tienen lugar como resultado del debilitamiento de estos soportes, causando, por tanto, un descenso de los órganos pélvicos desde sus posiciones naturales. Finalmente, el debilitamiento de dicho soporte viene normalmente provocado por diversos factores, entre los que se encuentran principalmente el embarazo, la menopausia o el envejecimiento en sí. De acuerdo con las diferentes guías clínicas, la primera opción de tratamiento para este tipo de patologías siempre son los tratamientos que no contemplan ningún tipo de cirugía, como por ejemplo un entrenamiento de los músculos del suelo pélvico. Sin embargo, si este tipo de tratamiento más conservativo fallan, o cuando el prolapso se encuentra en una fase avanzada, una intervención quirúrgica es necesaria para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. En el pasado, las suturas para la reparación del tejido nativo del paciente, así como el cabestrillo pubovaginal, fueron técnicas muy populares para el tratamiento de estas patologías. Sin embargo, el problema es que estas técnicas fallaban en la mayoría de los pacientes. Por todo ello, se empezaron a usar implantes quirúrgicos con formas de rejilla para dar un mayor soporte al suelo pélvico. En este sentido, importantes fabricantes comenzaron a desarrollar y comercializar rejillas quirúrgicas de polipropileno para tal fin, similares a las que se suelen utilizar para cuando tenemos las hernias inguinales. ¿Qué ocurre? Que el uso de estas rejillas quirúrgicas de polipropileno para el tratamiento de estas patologías del suelo pélvico se hicieron muy populares, llegando al mercado antes de que se tuviera acceso a toda la información necesaria que se obtuvo a través de los ensayos clínicos. Sin embargo, la FDA publicó dos advertencias de peligro en 2008 y 2011 debido a que se tuvo constancia de posibles complicaciones asociadas a la implantación de estos dispositivos médicos hechos a partir de polipropileno. Entre estas complicaciones se encontraban dolores crónicos, infecciones y reacciones inflamatorias. Esto ha provocado que, tanto en Europa como en Estados Unidos principalmente, los principales fabricantes se hayan enfrentado a importantes demandas. Por poner un ejemplo, aquí en Reino Unido se dieron 800 compensaciones a través del NHS por este tipo de complicaciones. Por todo ello, está claro que existe la necesidad de desarrollar una nueva generación de implantes quirúrgicos para el tratamiento de estas patologías del suelo pélvico. Entonces, en este sentido, el objetivo de este trabajo
fue el desarrollo de una nueva generación de implantes quirúrgicos con forma de rejillas para el tratamiento de dichas patologías del suelo pélvico. Para este propósito, los implantes quirúrgicos fueron preparados a partir de poliuretano termoplástico, o TPU por sus siglas en inglés, el cual combina las propiedades de los materiales termoplásticos y de las gomas, ofreciendo una excelente procesabilidad, biocompatibilidad, flexibilidad, hemocompatibilidad y estabilidad térmica. Además, estas rejillas fueron cargadas con un compuesto antibacteriano como es la levofloxacina, la cual es un fármaco comúnmente usado para el tratamiento de infecciones urinarias. Por tanto, se podrían evitar las infecciones relacionadas con la implantación de estos dispositivos, que fue una de las complicaciones que previamente fueron reportadas. Bueno, pues al igual que en el trabajo anterior, la levofloxacina se incorporó a la matriz de TPU con el mismo método de recubrimiento. La extrusión de los peles de TPU recubierto con diferentes concentraciones de levofloxacina dio lugar a la obtención de filamentos, como veis en esta diapositiva, lisos y flexibles. Como se observa en esta figura, dichos filamentos mostraron una excelente homogeneidad y no presentaron ningún tipo de agregado, lo que confirmó una excelente distribución, al igual que en el trabajo anterior, de los materiales usados, TPU y levofloxacina. Además, al evaluar las propiedades térmicas, se vio que al añadir la levofloxacina en la matriz de TPU se observó un diferente comportamiento de degradación térmica. Los filamentos que contienen levofloxacina empezaron a degradarse a una mayor temperatura, comparados con el blanco de TPU, lo que indica la existencia de interacciones entre la matriz de TPU y la levofloxacina. Estos filamentos de TPU se usaron para preparar los diferentes diseños de rejillas quirúrgicas que fueron preparados usando un software de diseño asistido por computadora e impresos con la técnica FDM. Perdón, un momentito. Que me quedaba sin batería. Entonces, bueno, como iba diciendo, independientemente de la concentración de levofloxacina, estas rejillas presentaron la misma apariencia debido a que esta se mezcló completamente con la matriz de TPU. Además, estas rejillas presentaron un excelente grado de flexibilidad, como se puede observar aquí en la diapositiva. Además, como se ven las imágenes también de microscopía, no se observó ningún tipo de agregado en la superficie de las rejillas, que se hizo un SEM, y esto también se confirmó mediante una microtomografía de rayos X. Bueno, pues uno de los problemas que fueron de las complicaciones que se reportaron, el tema de las erosiones y de los dolores crónicos, pues entonces para ello, por eso se utilizó el TPU y se evaluaron las propiedades mecánicas de las rejillas con el Texture Analyzer. En esta diapositiva se observan los gráficos de fuerza-desplazamiento de las diferentes rejillas. Independientemente de la concentración de levofloxacina, todas las rejillas con una base de TPU presentaron el mismo comportamiento. Una primera región del gráfico donde se muestra el comportamiento elástico y posteriormente cuando se aplica una fuerza mayor, las rejillas de TPU mostraron una deformación plástica. Por otro lado, las rejillas de polipropileno mostraron un comportamiento mecánico totalmente diferente al mostrado por las rejillas de TPU, como se observa en el gráfico de fuerza-desplazamiento. Estas presentaron un claro y reproducible punto de fractura. Además, a partir de estos gráficos de fuerza-desplazamiento se obtuvieron el límite elástico, así como la rigidez de tensión de los diferentes materiales. Como era de esperar, los resultados mostraron que el TPU posee una mayor elasticidad que el polipropileno, por lo que este material representa una excelente alternativa para el desarrollo de este tipo de implantes quirúrgicos. La liberación de levofloxacina a partir de estas rejillas quirúrgicas fue igualmente evaluada. Como se observa en esta primera figura,
Las rejillas quirúrgicas fueron capaces de liberar levofloxacina de manera controlada durante al menos 3 días. ¿Vale? Pero además la cantidad de levofloxacina liberada se incrementó al aumentar la carga de este antibiótico en la matriz de TPU. Sin embargo, como se observa en esta figura, existe un incremento significativo de la liberación de levofloxacina cuando se aumenta la carga de dicho antibiótico de 0,25 a 0,5%. Pero al aumentar al 1%, esta liberación no se vio incrementada de una manera significativa. Y esto se debe o se podría deber a que la levofloxacina estaría interaccionando con la matriz de TPU, evitando así una mayor liberación del antibiótico. Finalmente, se evaluó la capacidad antimicrobiana de estas rejillas frente a Staphylococcus aureus y Escherichia coli, ya que son ejemplos de bacterias involucradas en infecciones que fácilmente se pueden contraer en los hospitales. Como era de esperar, la zona de inhibición obtenida por ambas bacterias se incrementó al aumentar la concentración de la levofloxacina. Los estudios estadísticos mostraron que hubo diferencias significativas entre las zonas de inhibición provocadas por una concentración de 0,25% y 0,5% de levofloxacina. Además, este comportamiento se observó para ambas bacterias. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre las zonas de inhibición provocadas por las rejillas quirúrgicas con un 0,5% y un 1% de levofloxacina. Estos resultados, al igual que se ha visto en la liberación, están relacionados unos con otros. Y ya, finalmente, como algunos pasos que se podrían seguir haciendo en este tipo de trabajos, es que además de la tecnología FDM, el uso de la bioimpresión, que está ahora en los últimos años también ha crecido bastante, podría representar un enfoque futuro para el tratamiento de estas patologías del suelo pélvico. Esta tecnología de impresión 3D ofrece una plataforma de fabricación que usa biomateriales como si fueran el microambiente perfecto para células y factores de crecimiento. Estos materiales representan a lo que comúnmente se le llama como biotintas o bioinks. Por tanto, se pueden llevar a cabo diferentes estrategias de bioimpresión logrando una reparación del tejido conectivo, lo que fortalece el suelo pélvico, además de proveer un soporte adicional a los órganos pélvicos prolapsados. Y por otro lado, la bioimpresión in situ, también conocida como bioimpresión in vivo, puede suponer un paso frente en esta misma dirección. Esta nueva técnica de bioimpresión permitiría una impresión directa de biotintas para crear o reparar tejidos y órganos en el sitio especificado para ello, para así superar algunas de las limitaciones que tienen la tecnología de la bioimpresión. Y ya para terminar, porque parece que estamos justo con el tiempo, pues nada, las principales conclusiones de este trabajo son que la tecnología FDM es un proceso flexible que tiene un alto potencial para la fabricación de dispositivos médicos de manera específica para cada paciente. La combinación de TPU y levofloxacina representa una buena estrategia para la obtención de rejillas quirúrgicas con excelentes propiedades mecánicas y capacidades antimicrobianas. Y estas rejillas quirúrgicas presentaron mejores propiedades mecánicas que las que presentaron las realizadas con polipropileno. Y este mismo método que usamos para estas rejillas puede ser usado para la incorporación de diferentes compuestos como antibióticos, mostrando así una excelente actividad bacteriostática. Y nada, para terminar, aquí les muestro una foto del grupo en el que trabajo. Y nada, muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para responder a posibles preguntas. Muchas gracias. Agradecemos su tiempo, doctor Domínguez. Hay unas consultas que dice, no estuve al inicio de la conferencia. No sé si ya lo mencionaron, pero ¿el TPU es lo mismo que el grafeno? No, el TPU es poliuretano termoplástico. Perfecto. ¿Este tipo de dispositivos o apósitos se podrían utilizar en pacientes diabéticos con úlceras? Sí, correcto. Es una de las ideas, porque son heridas bastante grandes, bastante difíciles de cicatrizar. Entonces, la idea es esa, sí. Otra dice, ¿se puede realizar estudios de toxicidad celular en estos dispositivos? Sí, se podría. De hecho,
un trabajo que estamos realizando ahora en colaboración con el Instituto de Medicina Experimental, conlleva un estudio de toxicidad de las células, sí. Y dice la última, ¿cuál es el riesgo ambiental que pueden presentar esta implementación de filamentos? Bueno, pues es cierto que bueno, estos filamentos al final generan un residuo, al igual que cualquier otro tipo de técnica de fabricación y demás. Pero bueno, al final se pueden utilizar materiales renovables y que podrían no suponer un grave problema, pero obviamente, bueno, ese problema está ahí. Pues muchas gracias, doctor, por su conferencia, muy, muy interesante. Quiero hacer lectura del certificado que haremos llegar a su persona, el cual dice, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica, en ejercicio de sus facultades y en el marco de la ley, otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Domínguez Robles por su participación como conferencista en el primer Congreso Virtual de Investigación Científica UNA 2020, Retos de la Investigación Científica de Honduras y Pandemia del COVID, del 20 al 24 de julio, dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 24 días del mes de julio del 2020. Firma Santiago Ruiz, director de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica. Mil gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctor Freddy. Y nada, estamos en contacto, ¿vale? Vale. Invitamos a los demás, a las personas que están viendo, que ya está el enlace para la siguiente conferencia, también de la Universidad Queen's de Belfast. Muy interesante, perdona Freddy, perdón por interrumpirte, muy interesante y os aconsejo que veáis la presentación. Gracias, doctor. Pase buen día y muchas gracias. A usted.